Buenas, soy el gran maestro Álvaro Alonso y en este vídeo veremos un poco la partida que acabo de disputar contra el joven jugador alemán, Alexander Krastev. Es un jugador de 2-4-30, de hecho, si me ganaba hoy conseguía norma de gran maestro. Jugó un mundial rápido increíble. Yo estaba flipando viendo que ganó a... Creo que ganó Grishuk, ganó a Graf, ganó a Duda, o sea... Y era en plan, vale, es un jugador con bastantes recursos. Entonces opté por mi sana Karokan, que... En breves veréis que publicaré un par de cursos con la Karokan, entonces... Estad atentos. Y mi rival jugó D3, que es considerada una de las variantes más sólidas. Entonces, yo quería ganar un poco experiencia con el final. ¿Cuál es la idea de D3? La idea es un poco jugar contra este alfil. En caso de alfil G4, H3, se considera que el blanco ha jugado un poco más fino, ¿no? Porque es como la dos caballos para el blanco. Con caballo C3, pero no ha llegado a hacer caballo C3. Y en general, caballo C3 no es una jugada muy agradable. Ya que este peón, digamos, que contrarresta al caballo. Entonces, el negro es más o menos... El blanco se la evita, ¿no? Entonces, aquí, la idea es que este final... Este peón en C6 es terrible. Y al final, como el rey acabará aquí, este peón molesta mucho. Porque si lo pongo aquí, ya me deja un muy buen bloqueo y me quita una casilla para el alfil. Y si lo dejo en C6, también está raro. Pero bueno, yo iba bien preparado. Caballo F6, caballo BD2, G6. Y aquí mi rival juega caballo 1. Este es uno de los planes típicos para jugar F3 y nuevamente anular el caballo F6, ¿no? Este es un tema que es bastante recurrente, como podéis ver. Y que insisto bastante en esto. Alfil H6, este es un desarrollo bastante normal. Aquí ahí había jugado una partida con alfil G7 y luego había, bueno, gané hace tiempo. Pero alfil H6 es un poco más óptima, ¿no? Tocó el caballo y ahora alfil E6 y desarrollé un poco todas las piezas. Y no me acuerdo muy bien de la teoría aquí, porque yo me acuerdo con que si jugó caballo E5, alfil H6 y aquí alfil E6, aquí me acordaba que esta tenía esta jugada tan bonita, ¿no? Que es caballo D7. Y entonces, es el caso de alfil por, como aquí, y bueno, y estoy bien. Eso es un poco la idea. Entonces, con caballo 1 no me acordaba muy bien, pero digo, bueno, no, muy diferente no va a ser, ¿no? O alfil E6, en general este alfil, si os fijáis, está bastante torpe, entonces si lo cambio no me preocupa mucho. Igual juego caballo B3, para cambiar este alfil. Y aquí me está amenazando algunos saltos y juego caballo aquí. Caballo D4, me amenaza el alfil y bueno, caballo C8. Todo parece un poco lento y extraño, pero como es un final también me puedo permitir estos lujos. Aquí no entendí muy bien a mi rival, porque yo tenía la sensación en esta posición que mi rival pues, no tenía por qué comer, ¿no? De hecho aquí casi me arrepentí de jugar esta. Aquí podía haber intercalado a 5 primero, que quizás es un poco más fina. Luego me he dado cuenta de ello, porque caballo D4 incluso puedo irme y tampoco el caballo aquí, fijaos que no tiene ningún salto, ¿no? El único objetivo es comerse el alfil. Entonces quizá 5 primero y si a esta pues puedo incluso plantearme comer, pero bueno, porque esta estructura es bastante chula, como tengo mucho control en casillas negras. Si consigo cambiar uno de los caballos, esto es maravilloso, porque el blanco tiene estructura fija en casillas del color de su alfil. Entonces, bueno, yo juego caballo D7, caballo D4, caballo aquí. Yo aquí esperaba rey D2 para llevar el rey al centro y luego comer, ¿no? Pero, no sé, comió directamente y entonces me permite situarme bien, ¿no? De hecho, me regaló el juego rey D2, me parece muy interesante. Y aquí me gustó mucho el setup que hice, porque yo quería poner el caballo aquí, este ponerlo aquí para que no esté a tiro de este peón, que tenga un poco más de casillas, y luego poner el rey en el centro. Y para conseguir todo esto, caballo B4 me molestaba un poco que se expandiera por casillas negras y combinaría muy bien con su alfil. Entonces jugué A5 primero y bueno, llegamos a esta posición que honestamente yo estaba muy feliz. Jugó torre D1 creo, aquí caballo D3 y aquí E6. Creo que es importante destacar que no comí en D3 porque el blanco puede comer de peón. Y esta posición es bastante delicada porque el blanco tiene alfil, tiene mucho centro... Y puede ir como creando debilidades en ambos flancos y es más molesto del que parece. Entonces, como el blanco tiene alfil, quiere presionar en los dos colores. Aquí me juego un plan fantástico, que me quedé alucinado. Que me juego H4, que esta es muy típica para forzar H5, ¿no? Y aquí yo planteé H5 y creo que el dilema de jugar H5 no, yo pensaba, a ver... ¿Qué me puede molestar si juego H5? Pues me puede molestar que me haga G4 y consiga que tenga que comer y me juegue H5.
Entonces, mi idea era, vale, si me hace G4, no tengo por qué comer, y si me comes, siempre puedo comer de torre. Entonces, nunca me va a quedar un peón pasado. Entonces, siempre voy a estar a seguro, ¿no? Pero, y si me hace G5, pues ya puedo intentar plantear jugar E5, ya que el negro, el blanco, además, cuando me ha hecho G4, ya puedo jugar E5, porque si aquí juego E5, el problema, por ejemplo, yo jugué con E6, es que el blanco tiene la opción de ganar espacio en casillas negras. Y además el alfil puede venir por aquí y es algo que si no hace falta, ¿no? Si uno de los dos, si los dos caballos estuvieran cambiados sería otra cosa, pero sin cambiar y además teniendo en cuenta que no puedo liberar la tensión porque el blanco me puede ganar espacio, no lo sé, no realmente es muy cercano a la igualdad. Por ejemplo, E5 también amenaza comer y luego jugar C5. Entonces, quizá podría haber planteado esta respuesta y hubiera sido un poco más práctico, ¿no? Jugar E5. Porque ahora amenazo comer, pero aquí me molestaba que el blanco pues se va, ¿no? Dice, pues muy bien. Ahora voy a hacer tranquilamente este plan. Y luego ya voy a ver, ¿no? Porque tengo, ¿no? Con negras, con blancas tengo presencia en los dos colores. Debe estar igualado también, ¿eh? Quizá, no sé, no esperaba que tuviera algún problema práctico aquí. Pero aquí me gustó mucho que jugó G3 mi rival. O sea, me gustó para él. Y a rey E7 hizo torre H2. Y de golpe veis que todo tiene sentido. La torre viene a doblarse. Y aquí, bueno, es... Creo que es una de las posiciones más importantes del ajedrez, no por su relevancia teórica, sino por el concepto de saber esperar, ¿no? Entonces yo aquí pensé, dije, si me quedo quieto, ¿qué, no? Si voy esperando, ¿no? ¿Qué hace el negro, el blanco, realmente? Porque tengo la torre aquí por si me hace algún G4 y tengo esta aquí por si abre el flanco de dama, ¿no? Y en caso de A3 o C3, pues hago A4. Y esta posición, a ver, no me gusta del todo, si puedo evitarlo, las defensas pasivas, pero me parecía bastante razonable. No sabía muy bien cómo progresaba el blanco, porque a la mínima que el blanco juegue F4, ya nunca me puede crear el pasado. Ya tengo una estructura, por esto esta estructura en general es muy buena, porque como capturo todo, se va a quedar sin pasado, sin opciones de crearme un desequilibrio con G4. Y lo que quiere el blanco es crearme un peón en casilla blanca para poder presionarlo más tarde con el alfil, ¿no? De hecho, como veremos, yo la cagué. Y bueno, esta posición me parecía un poco desagradable nuevamente poner un peón en casilla blanca. Porque digo, bueno, me acerca a F2 y me va a empezar a marear, ¿no? Y este caballo no sabía hasta qué punto dónde podía ir, porque digo, bueno, me lo voy a intentar poner por aquí. Luego quizá. Es que no entendía muy bien. Y si la torre la pone por aquí, por ejemplo, que tengo que jugar B5. Pero luego a veces tenía B5 y ya mi rival ya no puede jugar C4 porque le cazo la torre, ¿no? O sea, yo que sé, algo. Por ejemplo, ¿no? Vamos a seguir perdiendo tiempos. Y aquí le cazo la torre. Pero nuevamente, fijaos que es delicado. O sea, si tengo que comer, mi estructura pasa a ser lamentable. Entonces, jugar B5 y ahora mi rival puede volver. Entonces tengo que jugar torre B8 para a C4 tener esta. Pero mi rival entonces puede jugar B3 porque tengo estos caballos un poco tocados. Entonces puedo adelantarme a eso y recolocar los caballos cuando mi rival ha quitado el caballo de aquí. Pero claro, entonces ahora F4 este caballo cubre. Fijaos que son, que las defensas pasivas no son nada fáciles. Y bueno, yo jugué torre G8, que me gustó en general, porque dije, o sea, podía haber quedado quieto, la verdad es que hubiera sido mejor. Y aquí me juego torre D2 y aquí me empané, porque mi idea era jugar torre A8 de vuelta y decir, bueno, me quedo aquí. Y aquí no sé por qué, bueno, honestamente hoy no estaba muy fino, no sé, no estoy teniendo mucha regularidad de energía hoy. Hoy ya veréis que. Y jugué G5 que cumple todo, o sea, cumple todas las cosas que no tienes que hacer, ¿no? Forzar esto no tiene ningún sentido porque me acabo quedando este peón aislado, pero es como que estaba muy optimista y además omití un plan muy lógico de mi rival, que simplemente es jugar C3 y me va a hacer B4 y las torres van a entrar. O sea, no tenía ningún sentido lo que he hecho aquí. De hecho, torre G8 precisamente digo, no quiero hacer G5 porque me hace esto. Y en un momento que estaba un poco, no sé, ya os digo, no estoy muy, muy fino. Aunque ayer ganara, hoy he tenido problemas para descansar también y no sé, no está siendo mi torneo, simplemente tampoco le voy a dar más vueltas, porque esta jugada entiendo que no hay que hacerla, os lo estoy explicando, y aún así mi mano veo que la hace y digo, ¿pero qué haces? No estoy. Entonces tampoco me voy a fustigar, ¿no? Es como, bueno, simplemente. Esto también lo doy como consejo, a veces tenéis que ser conscientes de que a veces no estáis bien, no estáis rindiendo ese día, no os vais a
decir, bueno, pues voy a mejorar otras cosas fuera del mundo del ajedrez para que mejoren esto y ya está. O sea, tampoco he sido un torneo que he jugado mi peor ajedrez en años, entonces tampoco me voy a fustigar, ¿no? Simplemente que no estoy con energía, con la cabeza centrada. Entonces, G5, y ahora de golpe me meto unos problemas increíbles. Aquí capturé. Si el blanco intenta hacerlo directo, en plan con un poco de salsa, aquí me gustaba mucho esta, porque estoy empezando a comer y comen aquí luego y el blanco tiene que perder un tiempo comiendo este, nah, no parecía necesario. Y aquí simplemente esta posición es bastante mala, ¿no? Además calculé fatal, ¿no? No veía dos seguidas. O sea, aquí por ejemplo A4, B4, comer, comer, y si como, pues la idea es dar jaque. Y aquí yo estaba pensando en esta, ¿no? Porque, bueno, primero, ¿no? Esta y luego intentar cambiar una de las torres. Ese era un poco mi objetivo y digo, bueno, todavía está bien. Luego vi también que con esta maniobra el blanco tiene una jugada muy forzada que es de 5, ¿no? Me preguntabais por el cálculo, ¿no? En estas posiciones hay que ver todo lo forzado y seguir, porque además son finales. Entonces, E5 es un jaque muy molesto, pues si rey por torre por y mi rey, pues está un poco a tiro de esta jugada, ¿no? De hecho, tenía esta opción, pero honestamente no me lo creo, ¿no? Porque si rey aquí, torre aquí, y si aquí, rey aquí. Y mate no hay, pero no sé, parecía muy innecesario. O sea, aquí por ejemplo, en vez de jugar F4, pues torre por y no sé, ya voy perdiendo material. Pero bueno, no sé, ¿eh? Quizá funciona. Que de mi caballo aquí va a estar súper bien, y va a defender todo, si os fijáis. Tengo las torres activas, pero bueno, no sé, no está muy confiado como para meterme en esto. Entonces, mi rival jugó. Bueno, me hizo rey aquí. Esta ni la olí, la verdad. Después de caballo aquí, torre aquí, estoy obligado a hacer rey H6. O sea, todo esto fue muy mal. O sea, fue jugar G5, no sé, realmente no sé justificar porque ya os digo, no, simplemente no tengo tensión. Y este final. Si queréis saber algo de finales, pues nunca tengas un final. Que el otro tiene alfil y tú todos tus peones en color del otro alfil. Porque es que el alfil. Y aquí yo creo que él debería ganar fácil. Jugué torre G7, me parece medio única. Porque también el blanco. Por ejemplo, hay que intentar interpretar que nos amenaza, ¿no? Entonces, contra una jugada como B5, este final, por ejemplo, es terrible. No tanto comer en E6, sino este final de torres. Es terrible, mis peones son muy malos, mi rey está fatal. La torre está, si se come este, ya le quedan dos pasados ligados y yo estoy muy lento por todos lados. Y él tiene mucha actividad, el rey está torpe, no, no. Todo mal. Entonces, tenía que jugar un preciso. Consideré esta opción, rey G6, pero torre jaque y digo, bueno, es que me cola el rey y no sé, y rindo, ¿no? O sea, quizá no F4 porque me dejo este, pero bueno. Veía la opción de luego comer y hacer alfil F5 para anularme a este caballo y digo, bueno, es que no va para ningún lado. Entonces jugué torre G7. Primero tiene este final que es interesante, pero yo decía que, bueno, este final. A ver, me parecía terrible. Porque, por ejemplo, algo como alfil E2, o sea, F4, rey aquí y alfil E2. Te empiezas a dar cuenta que no me muevo mucho, ¿no? Y si caballo aquí, alfil aquí, tocar este peón, pero ahora puedo jugar C5, pero esto, no sé. O sea. Por ejemplo, dar jaque primero para que el rey no se cuele. Ahora alfil aquí, me toca este, calla B8. Aquí tengo. Tiene pinta que debo perder, porque es que estoy muy pasivo. Y además aquí el blanco puede perder tiempos, creo, ¿no? Bueno, no creo que pueda, ¿no? No sé tampoco qué plan puede hacer el blanco. Claro, pues si hago esta. Bueno, también me puedo quedar quieto, ¿no? Pero esta, por ejemplo, para el negro, no sé si. Es que muchas veces quería redirigir el caballo por aquí, pero uf, es que el rey entra por aquí, no sé, la verdad es que es. No sé, me parecía una posición súper tensa y. Bueno, no sé. Mi rival no se atrevió, pero. No sé. A mí, parecía un buen momento. Aquí calculo bastante mi rival, ¿no? Pero bueno. Torre G7, juego torre F8, que a ver, que sigue siendo una posición terrible para mí. Y aquí, a ver, ¿cómo evaluar estas posiciones? Yo evalué primero torre 7, porque parece que me defiendo el peón, que voy a venir con el rey, pero aquí yo veía rey D4, simplemente. El caballo no lo quiero sacar de aquí, porque el caballo aquí me entorpece todas las piezas. Ahora, por ejemplo, torre H1, pierdo un peón de H5 y tengo el caballo súper pasivo. ¿Sí?
Entonces aquí tenía que jugar B6 y aquí simplemente digo, bueno, es que me amenaza el peón, me lo come y luego sigue, ¿no? Sí, todos los problemas siguen, ¿no? Y además me va a caer este. Creo que esta posición la perdía sin esfuerzo. Por eso aquí jugué torre D7, que es un poco más picante. La idea es que quiero jugar B5 y torre D3. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, alfil por E6, primero capturas, porque hay un jaque. Y aquí la idea era jugar torre E7. Y mi idea era, si el alfil se va para esta diagonal, puedo comer y jugar esta, porque tengo este jaque intermedio y luego podré defender mi caballo o moverlo, ¿sí? O sea, algo así. Aquí tengo este jaque y ahora puedo mover el caballo. Aquí no sé si de alguna manera creativa, o caballo B6, bueno, debo estar peor igual, porque parece que pierdo un peón, ¿no? Entonces, sí. No sé, esta, por ejemplo, esta posición. Que también podía intercalar B5, pero de golpe. Si yo tengo intermedias, el blanco también tiene un montón. O sea, por ejemplo, esta me está amenazando el caballo. Si aquí me amenaza las dos. Yo creo que aquí debía perder con varias. Esta me parecía muy directa. Pero a mí no era tan evidente, porque también tengo esta opción, pero no me la creía mucho, la verdad, con estos pasados. Por ejemplo, algo como rey E2, torre por y torre F7, me parecía muy, muy. Ah, no, perdón, tengo que mover el alfil F5. La idea es que anulo este caballo, si os fijáis. No puede ir hacia el flanco. Y si hago como rey aquí, pues no sé, es que pensaba, digo, torre C1, no me dejas avanzar, me vas a hacer jaque y me vas a tirar estos. Y mi torre no sé cómo entra a la columna E, mi caballo me sobra todo. Fijaos que no tengo manera de ir, ¿no? O sea, como a priori es muy bonita la teoría de, tengo peones pasados, tengo un caballo, pero es que es concreto, es muy concreto. Y mi rey está mucho más expuesto. Entonces, yo creo que esta debió ganar bastante fácil. Pero bueno, nuevamente era un poco más compleja de lo que era. Pero el juego torre H8, que a mí me parece terrible. Además, mi rival se quedó con un minuto, cuando tenía 10. Lo que igual es peligroso. Porque aquí hago rey G7. Podría haber hecho rey F4, rey G6, pero bueno. Y aquí juego B5. Y aquí yo soy feliz. Porque alfil A2, torre D3. Y ya estoy entrando. Y se ha comido el peón más irrelevante. Y si alfil A2, caballo A4. Y de golpe estoy tocando el peón pasado. Y de hecho, aquí se gira la partida totalmente. Porque me ha comido un peón que no sirve para nada. Y bueno, mi rival jugó C4. No, me jugó jaque, creo. Y yo aquí hice rey H6, que me gustó mucho, porque así no me puede amenazar este. Y bueno, es que me voy a comer el peón, ¿no? Jugó C4 mi rival, y ya B4, y digo, bueno, es aquí, no sé, aquí quizás estoy ganando ya, porque es que el peón pasado es muy fuerte. De hecho, aquí mi rival en los apuros de tiempo, aquí hice una jugada muy buena, porque faltan dos jugadas para el control, y hice caballo B2. ¿Por qué? Porque dije, bueno, si se va, me voy a comer el peón. Y si vuelvo, pues puedo repetir. Y luego ya valorar, por ejemplo, esta jugada me parecía increíble. Fijaos qué caballo tan bonito bloqueando y ayudando a la coronación, ¿no? No creo que tuviera suficiente para ganar en esta posición, porque es solo un peón. Mi rey también está bastante vulnerable. El torre G6, rey H5, pues de momento me salva, pero bueno, compleja, compleja la posición. Pero bueno, mi rival colapsó y jugó esta. Y aquí caballo por C4. Y aquí pensaba que ganaba más fácil, ¿no? Porque hice jaque y mi rival hizo rey aquí, que es terrible, ¿eh? O sea, rey aquí creo que era tablas bastante rápido. Porque la diferencia es que juego la misma jugada y ahora puede comer aquí. Pero que caballo por E5 no es jaque. No tengo rey en G4. Entonces, justo con rey G4 y de golpe se pone. Esta es la posición que, bueno, no sé. No sé si debo ganar, ¿eh? Porque tengo los peones pasados, pero tiene cosillas y no es tan fácil. De hecho, he hecho tablas de esto. No lo sé. Me he jugado F4, parecía obvia para defender. Y aquí he jugado C5. Que digo, bueno, voy a avanzar el peón. No. Porque si como aquí, si hago esto, intento coronar, ¿no? Pongamos. Voy a coronar, qué bonito, he coronado. Pero bueno, mi rival al final me cambia todo y tablas, ¿no? Entonces, era la idea de, bueno, avanzar los peones y defendiditos. Y aquí estaba pensando alfil D3. Porque aquí F5, veo un por rey por C4, alfil E4. Y si B3, E6. Y si está rey aquí. Y de golpe los peones tiran mucho, ¿no? Y no acababa de entender qué estaba pasando. Porque ahora me amenaza esquemas de mate, me amenaza E7. Y no sé, era una posición. Porque si como come, ahora me corona en jaque.
Y de hecho pierdo esta posición, para que os hagáis una idea, por ejemplo, ¿no? Y si intento coronar, me da mate, ¿no? O sea, hago la dama y jaque mate, ¿no? Entonces, bueno, lo he dicho, que bueno, había un poco de barro y... Pero bueno, aquí había calculado que si B3 es 6, ahora comer y rey aquí. Y creo que esto ganaba. Porque no puede parar este peón. Por ejemplo, cayó... Una de las ideas era E7 o jugar G6 para amenazar E7. Pero cayó C8 y si alfil D5, que intentas alinear los peones, obligarme a hacer B2. Claro, yo pensaba esta, que aquí puedo simplemente comer y aquí puedo coronar. Y si corona mi rival, este caballo que parece que está un poco en el aire y que ayudaría al blanco a dar jaques, no se puede comer porque le damos por jaque, ¿no? Y gano la dama. Entonces, teniendo en cuenta esto, me voy acercando con la dama. Yo imaginaba que aquí debería ganar, pero bueno. Un final que da para mucho también. Total, que esto no era posible y me robó el juego rey F3, que honestamente me quedé un poco loco. Pero, porque parece que llego a un final, ¿no? Aquí muy rápido. Pero... Este final... De hecho, he valorado muy mal este final, ¿no? ¿Por qué no he hecho esto? Claro, o sea, yo valoraba que este final eran tablas, ¿no? Pero no me he dado cuenta que me puedo comer este peón, ¿no? No gano muy fácil, no soy tonto. No gano directo ya con jaque, caballo por. ¿Qué quiere hacer aquí mi rival? Quizá quiere hacer rey por. No quiero. Claro, de torre por, rey por, rey por. Rey aquí, quizá quiere. F5, rey por, rey aquí. ¿Y cómo es esto? Porque va a venir de un tiempo esto. Porque aquí B3, H5. Fijaos que... No sé si voy a perder incluso esta posición, ¿no? Porque aquí, 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 aquí. O sea, fijaos que no es... Ostras, no es trivial. Y entonces, claro, aquí pensaba jugadas como rey H5. No, pero aquí pierdo, ¿no? O sea, aquí incluso podía perder, ¿no? Porque fijaos que es muy importante el concepto de... los peones separados por dos columnas no los puedes parar, ¿sí? Yo tengo lo mismo, pero los suyos están más adelante y me está haciendo H5 jaque. Entonces, claro, aquí ya tengo que empezar con esto. Ah, y ahora rey aquí, ¿no? Pero, claro, y no tiene nada, ¿no? De hecho, gano muy fácil, ¿no? De hecho, soy un mendrugo, ¿no? No he calculado nada bien esto. Sí, ¿no? Gano, ¿no? Esto. Y si me come de este. Ah, me come de este y no me puedo comer ninguno. Vale, no, 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 no. My bad, my bad. Porque aquí, vale, no me puedo comer ningún peón porque el peón corona. Vale. No, no, estaba flipando. Digo, qué raro que he calculado la partida. Entonces, de golpe, esta posición. No sé si aquí puedo ganar. Con lo que he hecho, no. Definitivamente. Pero. No sé. Porque si intentaba irme con la torre de paseo. Claro, otra opción era jugar esto, comer, y ahora irme de paseo con la torre. De hecho, esto tenía más sentido, ¿no? Pero bueno, no sé, el rey llega bastante cerca y tiene, el blanco tiene muchos peones, ¿no? O sea, aquí, aquí. Yo no sé, no creo que vaya a ganar esto, ¿no? O sí. Quizás se gana muy fácil y soy tonto. Quizás simplemente me voy a comer los peones y su torre está como atada. Pero no sé, puede jugar torre H1. No lo veo nada fácil este final, ¿no? Pero está como en Sussbank también, el negro, ¿no? El blanco. O sea, claro, es que aquí, si no te vas a comer el peón, lo voy a defender. Y no, el blanco. Esta torre, fijaos que no tiene movilidad, ¿no? Y si rey aquí, 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 aquí. Y aquí ya puedo empezar a, bueno, a jugar con la torre, ¿no? Esto debe ganar, ¿no? Quizá debe ganar, ¿no? Sí, de hecho, no sé, no pensaba que el otro final ganaba muy fácil, pero bueno, aquí honestamente no estaba muy ya, estaba muy cansado ya. Y ahora juego B3 y mi rival muy acertadamente jugó torre por. Rey por rey aquí y aquí no creo que haya nada. De hecho. Porque corono, pero me cambia todos los peones. Y curiosamente, por ejemplo, esta posición, aunque corone, es que es curiosa, ¿no? Pero rey aquí y me va a comer el peón. Mi caballo es súper torpe, sí.
De hecho, solo había una línea en que veía que ganaba y probé de jugar rey aquí, pero de aquí de golpe H5 y digo, joder, ¿qué? Lo que hemos dicho de las dos columnas. Y aquí ya comí y tablas, ¿no? Porque muchas veces había una línea muy graciosa que era rey aquí. Y si me hace rey aquí sin comer, tenía pensado coronar caballo. La idea es que el blanco lo que quiere es que si corono a dama, comer aquí primero y luego comerse el peón. Pero claro, si corono caballo, le voy a comer el peón. Pero bueno, lo que podía hacer el blanco es simplemente es comer aquí primero. Y resulta que esta posición, que parece que le estoy atacando el alfil y ganando un tiempo decisivo para luego defender, él también tiene rey por y son tablas. Seguramente ganaba este final, ¿eh? Pero bueno, en fin, que ya veis que tampoco es que es mi mejor partida. No, no sé, mañana última ronda, es lo único que puedo decir de esto. Contento con la preparación, me queda una posición muy sólida, pero honestamente no puedo explicar G5, ¿no? Pero bueno, sí que si os queréis quedar con algo de esta partida, la resiliencia y sobre todo no dejarle nada fácil a vuestro rival, ¿sí? Porque fijaos que le he dado varias opciones interesantes, pero todas tenía que calcular bastante. Y bueno, y además la intimidación de jugar contra un gran maestro, pues fijaos qué errores llego a cometer, ¿no? Así que nada, espero que, ¿no?, que hayáis disfrutado un poco esta partida y sobre todo, y también quiero deciros que muchas gracias por los comentarios, que bueno, creo que esta manera de enfocar mis partidas sin tampoco tocar tanto módulo ni ser un poco más, digamos, honesto, bueno, lo hago para mí en general, porque pienso, bueno, me sirve, es una manera de ser más crítico conmigo mismo y bueno. Y también creo que os ayuda un poco a vosotros a ver qué errores he hecho y qué. Porque al final, si solo enseño partidas muy buenas, ¿no?, voy a enseñar las mejores del módulo y voy a ignorar los errores, ¿no? Pero eso, al final, también es reponerse en los errores, que he hecho un G5 terrible y bueno, digo, vale, va. No está tan mal. Intentar resistir, hacer buenas preguntas a tu rival y yo qué sé. Al final, todos los aspectos psicológicos del ajedrez que son bastante más importantes, creo. Así que nada, eso, agradeceros de nuevo y nada, mañana última ronda. Así que buenas noches.